Shalom Aleichem Berajot, Amen Berot. Esta es una nueva clase, Relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh, donde los misterios y secretos de los cielos son revelados aquí en la tierra. Hoy les voy a hablar del misterio, del secreto, del nombre sagrado de 216 letras, también famosamente conocido en los círculos de Mekubal Kabbalah Kadosh como los 72 nombres de Hashem, o Shen HaMeforash. Estos 72 nombres son 72 triadas de letras sagradas hebreas que representan tres huestes celestiales que acompañaron a las 12 tribus de Israel a escapar del brazo destructor de los enemigos de Israel, que Moshe Rabbeinu imploró y invocó a los cielos para que estas 72 formas divinas apoyaran su cruce por el Mar Rojo y aniquilaran a sus enemigos. Esto se encuentra guardado celosamente en la Torá, Tanaj, en Shemot 14, versículo 19, 20 y 21. Éxodos 14, versículo 19, 20 y 21. ¿Sí? Y cuando contéis la cantidad de letras que tienen los tres versículos, encontraréis que son 216 letras, 72 letras por cada versículo. ¿Sí? Bien. Hay un nombre o título del Eterno que contiene esa misma cantidad de letras, y no las letras, sino el valor de gematría. Es un nombre sagrado que cuando sumamos el valor de alma de sus letras nos da 216, como las 216 letras del nombre sagrado de los 72 Shen HaMeforash. Y este nombre es Yired, que se encuentra guardado en Bereshí, ese nombre sagrado. ¿Sí? Ese nombre sagrado que se encuentra en Bereshí, capítulo 22, se repite dos veces en un verso. ¿Sí? En ese verso, que es cuando Abraham lo nombra este nombre sagrado dos veces, diciendo Adonai Yireh, Adonai proveerá, o Adonai mirará. ¿Sí? Adonai Yireh, que se encuentra en capítulo 22, verso 14, Bereshí, Génesis 22, capítulo 22, versículo 14. Adonai Yireh, Adonai proveerá, Adonai velará, supervisará. Aleluya, Baruch Hashem. Y Yireh tiene una gematría muy especial. Yireh se escribe con cuatro letras sagradas hebreas: Yud, Reish, Aleph, Hei. Yud igual a 10, Reish igual a 200, Alef igual a 1 y Hei igual a 5. Sumando a 5 más 1 más 200 más 10 es igual a 216. Aleluya. Yireh. Y ahora les voy a mostrar este nombre sagrado, Adonai Yireh. Primeramente, Adonai Yireh. Adonai, que es el, como debemos pronunciar el nombre santísimo, sin respetar el sagrado significado de las cuatro letras del nombre inefable, Yuhei Bahei, Yireh, Yud Reish Alef Hei. Adonai Yireh. Que se encuentra este nombre
guardado en Bereshit 22, 14. Adonai Jireh. Adonai Jireh. Baruch Hashem. Hashem Baruch. Adonai Jireh. Adonai Jireh. Y ahora les voy a mostrar la gematría o la ciencia sagrada de las almas de las letras numéricamente. Jireh, Yud igual a 10, Resh igual a 200, Alef igual a 1, He igual a 5. Y su total en gematría total 216. Baruch Hashem, Hashem is Baruch. Siempre escaneando estos nombres sagrados de derecha a izquierda. Jireh. Seguimos. También sabemos que si sumamos a reducir 5 más 1 más 2 más 10 es igual y veréis que es 216 y 2 más 1 es 3 y 3 más 6 es 9, que nos conecta a la letra Tet y nos conecta a la sefira número 9, y eso es el fundamento de la vida, de la verdad, de la luz, del misterio. Yesod. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Seguimos. Entonces le había explicado que Jireh es igual a 216 y 3 veces 72 es igual a 216. Una letra por cada versículo forma una tríada del versículo 19, 20 y 21 de Shemot 14. Y forma los 16 letras o nombres sagrados de 216 letras de Shem HaMeforash, o los 72 nombres de Hashem, que aquí les voy a mostrar. ¿Sí? 72 multiplicado por 3 igual a 216, que coincide con Jireh, que es 216. ¿Bien? Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien. Aquí veréis una representación de los 72 nombres sagrados, Yashen Kadosh Baruj Hu, que son 216 letras. 3 veces 72, porque cada versículo de estos 3 versículos que se encuentran en Shemot 14, el 19, 20 y 21, contiene 72 letras y forman a unirse 72 triadas. Y más adelante les voy a explicar cómo se conforman secreta y sagradamente estas 72 triadas. Se utilizan tres notarigón que les voy a explicar, que cada notarigón está conectado a un malaj o jefe de huestes celestiales. ¿Sí? El primer versículo 19 está conectado al malaj o arcángel Mijael. El segundo versículo, el 20, está conectado a Malaj Gabriel. Y el tercero, el 21, está conectado a Malaj Uriel. Perdón, al Malaj Rafael. Y a veces es Uriel, Rafael o Rafael, Uriel. Son dos Malaj que están en Tiferet, que cambian su papel protagónico en esa sefirat Tiferet. En este caso vamos a mencionar Rafael. También puede ser Uriel. Recuerden los nombres. Mijael representa el que está a la diestra de Hashem. Es Mijael. Gabriel, el juicio, la disciplina de Hashem. Uriel, la luz de Hashem, y Rafael, la medicina de Hashem.
Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Aquí veréis los tres versículos 19, 20 y 21 del Shemot 14, que se entrelazan y forman 72 triadas o nombres sagrados del Eterno. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Hay una palabra que sagrada, que también tiene la misma gematría sagrada que Jiret, se llama Debir. Y Debir es como se le llamaba al lugar santísimo dentro de Beit HaMikdash, del templo sagrado, donde el Gadol Kohen, el sumo sacerdote, entraba en comunión con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Sagrado del Eterno, y bajaba la Shejina a él. Era al pasar el velo, donde se encuentra la piedra que sostiene el Arca de la Alianza. Y en la piedra que sostiene el Arca de la Alianza se decía que estaban los 72 seres divinos que acompañaron a las 12 tribus de Israel y a Moshe Rabbeinu a pasar el Mar Rojo, y custodiaban el Arca de la Alianza. Y dentro solamente podía estar el sumo sacerdote, el Gadol Kohen, donde él pronunciaba únicamente él el nombre inefable, el nombre innombrable. Este lugar se llama, se le llamaba, ¿sí?, Debir. Debir, que se escribe Dalet Bet Yud Reish, que tiene una gematría de 4 para Dalet, 2 para Bet, 10 para Yud y 200 para Reish, siendo 216, teniendo la misma gematría de Jiret, Proveverá y 216 como 3 veces 72. Y aquí les muestro. Debir, donde estaba el lugar santísimo, que Kodesh, Kadosh o Kodesh HaKadoshim, el lugar santísimo. Debir, Kodesh HaKadoshim, Debir. Seguimos. Ahora les voy a explicar cómo se conforman estas 72 triadas o 72 nombres. El método que se utiliza de permutación de las letras sagradas, ¿sí?, o temura, en orden para crear estos 72 nombres, se utiliza el primer versículo de estos tres versículos, el versículo 19, para agregar la primera letra, ¿sí?, de la triada de derecha a izquierda, que representa a Mijael, que representa la sefira Gesed, la misericordia, con la primera letra, ¿sí?, de cada una de las palabras que se encuentran en este versículo 19, que hay 72 letras en ese versículo. Bien, la letra del medio o la segunda letra de derecha a izquierda que conforma esa triada se encuentra en el versículo número 20, y en el orden que se establece es desde atrás, leyendo desde atrás en reversa el versículo, siendo la primera letra del versículo 19 la letra Vav y la última letra del segundo versículo, el 20, Hei. Y ya tienen ya Vat Hei,
Y ahora la tercera letra de esa tríada es encuentra en el versículo número 21 de Shemot 14, ¿sí? Y se encuentra en la primera letra, ¿sí? De el versículo 21 de Shemot 14. Y así es que se iban formando las 72 triadas. El versículo 19 aportaba la primera letra, el versículo 20 la letra del medio y el versículo 21 la tercera letra. Recuerden que el versículo del medio, del centro, se leía de atrás para adelante, entonces ya se formaba la primera tríada de 72 tríadas o nombres sagrados, 72 Shem HaMeforaj, llamada Vat Hei Vav, ¿sí? Viaje en el tiempo, ¿sí? Entonces, ya tenemos ya ese misterio de las triples o triadas sagradas, que son 72. Y ahora les tengo que decir que recuerden que el versículo 20 está regido por el Malaj Gabriel para la Sefira Geburá, del juicio, la disciplina. Y el tercer versículo, el versículo 21, está regido por Rafael Uriel, que rigen la Sefira Tiferet, de la belleza, ¿sí? De la hermosura. Y tenemos esas tres sefiras conectadas a esos tres seres divinos, Mijael, Gabriel, Uriel, Rafael, o Rafael Uriel, que son Gesed, Sefira Geburat y Sefira Tiferet. Baruch Hashem, Asenim Baruch. Bien, hay otra palabra muy especial, ¿sí? Que es el nombre para la piedra fundamento, que es donde se encontraba sobre ella los nombres, 72 nombres sagrados de Hashem, y sobre ella se encontraba el arca del convenio, sí, el Aarón Habrit. Y esta piedra sagrada de fundamento se llama Eben Setillat. Y la palabra en hebreo Hasetillat, sí, fundamento, tiene una gematría de 720, sí, 5 para Hei, 300 para Shin, 400 para Tav, 10 para Yud y 5 para Hei, siendo 722, se elimina el 0 y nos queda 72 como los 72 nombres de Hashem, o Shem HaMeforash, ¿sí? Aleluya. Recuerden que Debir es también otro nombre para el lugar santísimo, Kodesh HaKodashim, aleluya, que solamente podía estar en comunión directa el Gadol Kohen, el sumo sacerdote. Y aquí les muestro la gematría para fundamento, Hasetiyah, que es 720, y cuando sumáis 7 más 2 es 9, y 2 más 1 más 6 es 9, como Jiret. Y 3 veces 72, 216. Aleluya. Y estas claves sagradas, guárdenlas, escanéenlas, estudienlas, mediten sobre ellas y veréis grandes milagros que suceden. Baruch Hashem, Hashem. Baruch, sobre todo cuando recitan los 72 nombres sagrados de Hashem, encontrarán gran bendición. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Recuerden que están invocando a tres capitanes de huestes celestiales: a Mijael primero, a
Gabriel II y a Uriel Rafael o Rafael Uriel III. Aleluya. Que son los tres capitanes de las huestes celestiales que rigen estos tres versículos de Shemot 14, versículo 19, Mijael, Sefira, Hesed, versículo 20, Gabriel, Sefira, Geburah, y versículo 21, Uriel, Rafael, Rafael, Uriel, Sefira, Tiferet. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Sí, espero que el Eterno les dé sabiduría para entender este lenguaje divino, sagrado, en Mekubal Kabbalah Kadosh. Abran su centro corazón y reciban la bendición de Da'at Kadosh, de conocimiento sagrado. Aquí les voy a también compartir que Shemot 14:19 tiene un notarigón o nota oculta. Tiene un juego de palabras sagradas o nombre sagrado para invocar las huestes celestiales del Malach Mijael, que es Vat Men Hei Hei Lamet Men Yud Vat Men Vat Ayin Hei Men Vav Men, que no es más que la primera letra, ¿sí?, de todas las palabras que se encuentran en este versículo 19, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 palabras que conforman este versículo 19 de Shemot 14, ¿sí?, que está conectado a la Sefira Geset, este nombre de 15 letras, este notarigón segular de protección divina, para atraer la bendición de la protección de Malach Mijael. Y aquí lo tenéis, el primer notarigón que se encuentra en Shemot 14, 19. Y pueden escanearlo de derecha a izquierda, de arriba para abajo, empezando por la letra Vav y terminando por la letra Men. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien, y esa sería la primera letra, ¿sí?, de cada una de estas palabras, que son 15. Bien, ahora vamos a Shemot 14:20, ¿sí?, donde vamos a utilizar la letra última de todas las palabras que se encuentran en este versículo 20 de Shemot 14:20 para formar este notarigón segular para Gabriel Malak, que nos conecta a la Sefira Geburat. Y las palabras de este versículo 20 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 palabras. Así que este notarigón segular cuenta con 20 letras, ¿sí? Y se utiliza la primera, no esta vez, sino la última letra de cada una de estas 20 palabras, ¿sí? Empezando, ¿sí?, por la letra Aleph y terminando por la letra Hey. Y aquí les muestro, conectándonos a Gabriel Malak y a la Sefira Geburat. Pueden meditar y escanearlo de derecha a izquierda, arriba para abajo, empezando por Aleph y terminando por Hey. Baruch Hashem, Hashem Baruch. ¿Sí? Y ahora, el tercer nombre sagrado que vamos a formar, o notarigán segular, ¿sí?, es en Shemot 14, versículo 21, donde vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21 letras de las 21 palabras que conforman ese versículo 21 de Shemot 14, donde vamos a utilizar, ¿sí?, la primera letra de cada una de estas 21 palabras y formamos un notarigón celular de 21 letras o acróstico sagrado que nos conecta a Rafael Malach o a Uriel Malach, a la sefira Tiferet, aleluya, de la hermosura, de la belleza. Y aquí les muestro. Recuerden que Uriel y Rafael casi siempre trabajan en combinación, en equipo. A veces Uriel está en Tiferet, o a veces Rafael, y a veces Rafael está en Hod, o Uriel está en Hod. Aleluya. La sefira del brillo, del resplandor. Recuerden escanear de derecha a izquierda, de arriba para abajo, empezando por la letra Vav y terminando por la letra Hey. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y esto ha sido todo por hoy. Amigas y amigos, se despide de ustedes su anfitrión Morena Andasuta. Hasta la próxima clase, Relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh. Recuerden meditar sobre los 72 nombres sagrados de Hashem, Shem HaMeforash. Busquéis esa tabla sagrada de 72 triadas divinas para que las huestes celestiales estén siempre acompañándolos y los protejan de todo peligro espiritual, físico, material, emocional y mental. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, que todos puedan pasar, ¿sí?, protegidos, ¿sí?, bien respaldados y resguardados vuestro mar rojo, y que puedan ser destruidos vuestros enemigos, ¿sí?, en este mundo y en los otros mundos. Se despide de ustedes, Morey Nanda Sutta, hasta la próxima clase, Relámpago de Mekubal Kabbalah Kadosh. Recuerden, Adonai Jireh, el Eterno proveerá siempre. Ayin Yisrael Hai, Israel vive y vivirá para siempre. Aleluya. Baruch Hashem, Hashem is Baruch.